Niñas y niños, la sesión de aprendizaje de hoy día es conociendo más sobre los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Son sustancias que necesita un ser vivo para vivir. ¿De dónde vienen los alimentos? Vienen de las plantas, los animales y los minerales. ¿Por qué debo comer verduras? Porque ayudan al crecimiento y al desarrollo de tu cuerpo. Además, contiene vitaminas, minerales, fibra y agua. Adivina el nombre de las verduras. Luzco como un arbolito y soy muy pequeñito. ¿Quién soy? El brócoli. Es alargada y naranja. Se la comen los conejos y así llegarán a viejos. ¿Qué es? La zanahoria. Un señor gordito, muy coloradito, no toma café, siempre toma té. ¿Quién es? El tomate. Es una verdura de color verde, tiene muchas hojas. Se come como ensalada y comienza con L. ¿Quién será? La lechuga. Rabo tiene, raba no. Y ya te lo he dicho yo. ¿Qué será? El rabanito. Tiene dientes y no come. Tiene barba y no es hombre. ¿Quién es? El choclo. Pi, pi, cantó un pajarito. Miento y hablo con sinceridad. Tal vez creas que eres muy listo, pero siento que no podrás acertar. ¿Quién es? El pimiento. Ahora vamos a agrupar las frutas y las verduras. Por criterios, verduras y frutas. Por gustos, frutas que sí me gustan, frutas que no me gustan. Verduras que sí me gustan, verduras que no me gustan. Por color, frutas rojas, frutas verdes. Las frutas y las verduras todos los días debes de comer.